La delincuencia no será parte del país. No toleraremos el más mínimo acto de violencia que ponga en riesgo la vida de los salvadoreños. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Óscar Armando Aguirre Flores, acusado de fraude procesal y de acabar con la vida de su expareja, quien se encontraba embarazada cuando cometió el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio, luego de una discusión entre el imputado y la víctima. Haremos que pague por sus crímenes. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. La Policía Nacional Civil acompañan a los usuarios que viajan en la ruta 109, la cual hace su recorrido desde San Salvador hasta Quetzaltepeque y viceversa. Estas acciones generan confianza a los pasajeros para que viajen sin temor a que delincuentes les quiten sus pertenencias. Mientras los salvadoreños descansan, nuestros agentes se aseguran de que ningún delincuente los perjudique en el Departamento de La Paz. Ahora, el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Estas estrategias que han cambiado la realidad de las familias salvadoreñas y que también han brindado excelentes resultados con la reducción de diferentes delitos, entre ellos los homicidios. De hecho, la Policía Nacional Civil ha confirmado en las últimas horas que finalizamos el martes 13 de agosto con 0 homicidios en el país. Con este nuevo dato se contabiliza un total en lo que va de la administración del presidente Nayib Bukele de 681 días sin asesinatos y solo bajo el régimen de excepción son 568 y en lo que va del mes, es decir, en lo que va de agosto son 7 días sin homicidios, sin la muerte de salvadoreños a manos de criminales, de pandilleros que antes tenían el dominio del territorio y que ahora los datos lo demuestran, la baja sostenida de los homicidios y de otros delitos que antes eran de impacto. La estación policial del Mozote brindará seguridad a los más de 7.000 habitantes del caserío. Cuenta con herramientas tecnológicas que harán posible que el trabajo de los elementos de la corporación sea más efectivo. Decirles que no solo la infraestructura, sino el servicio de estos héroes policías salvadoreños está a su servicio y que nosotros, desde donde estemos, vamos a velar porque ese servicio se mantenga. La estación policial tendrá la capacidad para albergar a más de 30 elementos. Además, trabajará de la mano con una estancia de la PNC que se encuentra a 100 metros, donde la seguridad es montada a caballo. Es nuestro deber garantizar que las niñas, niños y adolescentes crezcan en un ambiente sano y seguro, sin el temor a ser víctimas de delitos y que los pequeños negocios estén libres de la mal llamada extorsión. Una de las promesas del presidente Nayib Bukele fue transformar por completo al caserío El Mozote. La moderna delegación es un ejemplo claro, pero además se está construyendo a un costado un cubo, donde las nuevas generaciones tendrán verdaderas oportunidades. Para nosotros es bastante beneficioso porque era algo que se había anhelado desde hace mucho tiempo y no se había logrado hasta hoy que tenemos al presidente Nayib. Yo como ciudadana pues me siento segura, más que aquí cerquita me quedo y me voy a ir con confianza y voy a dejar la casa a todo dar.
Esta estación policial es amigable con el medio ambiente y ha sido una inversión de más de $700,000, por lo que la convierte en una de las más modernas del país. La Embajada de El Salvador en Washington comparte constantemente las cifras actualizadas en materia de seguridad con el gobierno estadounidense, después que Caucus El Salvador le solicitara al Departamento de Estado bajar a nivel 1 la alerta de viaje, según confirmó la vicecanciller Adriana Mira. Actualizándoles periódicamente sobre las cifras de seguridad que son otorgadas, por supuesto, por el Ministerio de Justicia y Seguridad, por la Policía Nacional Civil. Esto lo hacemos, como lo decía, de manera periódica y hemos visto en ellos una apertura, así es que nosotros esperamos que la próxima vez que hay un cambio en la alerta, porque Estados Unidos tiene una periodicidad para ello, sea para bien. Agregó que la reducción de la alerta de viaje contribuirá con la atracción de la inversión extranjera y el fomento del turismo en el país. Porque estas alertas de viaje, cuando un extranjero o un nacional de esos países decide hacer turismo en El Salvador o decide invertir en El Salvador, es muy probable que se meta a la página del Departamento de Estado o de la Autoridad de Migración, dependiendo de cada uno de los países, y verá cuál es la situación en El Salvador. Entonces, por eso para nosotros es importantísimo que reflejen una realidad. El Salvador ha cambiado radicalmente en materia de seguridad en los últimos años. Por ello, señala que la alerta de viaje debe reflejar la seguridad que se vive en el territorio y bajar de categoría 3 a clasificación 1. Nosotros no pedimos que se mienta en esa alerta de viaje, sino que sea acorde a lo que está pasando en El Salvador, y lo cierto es que El Salvador es el país más seguro del hemisferio. La última alerta de viaje fue emitida por Estados Unidos el 7 de marzo del 2023 y la actualización se solicitó el pasado 6 de agosto. Y los distinguidos congresistas que conforman el caucus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos han solicitado que la alerta de viaje a nuestro país se reduzca a la escala más baja, es decir, a 1. Esto como resultado del excelente clima de seguridad que se vive en el país, del cual el caucus ha sido testigo de que ahora el pulgarcito de América ha progresado y es una nación con altas proyecciones. El informe de la CEPAL es uno de los más importantes de las Naciones Unidas y El Salvador sigue en la lumbre de la superación económica este año. Y es que en diciembre la Comisión mencionó que para el 2024 el país tenía una proyección de crecimiento del 2%, pero en mayo la progresión de la nación siguió al alza y la organización estableció la posibilidad de lograr un 3% en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, ahora la CEPAL proyecta que El Salvador logrará un crecimiento destacado del 3,5% al cierre de este 2024. Esto es similar a la proyección que presentó en abril el Fondo Monetario Internacional, que incluso informó sobre el trabajo que ha realizado el país para superarse. También la tasa es similar a la del Banco Central de Reserva, que a inicios de este semestre estimó que la nación logre entre un 3,5 y 4% en el PIB. Así, El Salvador destaca en América Central con resultados positivos, ya que en comparación con el 2023, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá decrecerían este 2024. Entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial mejoran las proyecciones de crecimiento para El Salvador arriba del 3%. En abril pasado, el FMI confirmó una mejora de previsión de un 1.9% a un 3% para este 2024, mientras que el Banco Mundial anunció en junio una modificación de su proyección de un 2.5% a un 3.5%. Los bonos de país siguen sosteniendo un alza que ha llegado a 74.604, con una variación que ha venido en ascenso en las operaciones de los mercados emergentes. La posición de los títulos valores salvadoreños entre los grandes inversores ha mejorado por quinto día consecutivo a raíz del efecto que generó el anuncio sobre el preacuerdo alcanzado entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y el Fondo Monetario Internacional. En el cuadro comparativo se observa el cambio desde el miércoles 7 de agosto y mantiene una tendencia positiva después de que el FMI comunicó que ya se tiene una base para el esperado acuerdo con El Salvador, lo cual aumentó la confianza de los inversores sobre los bonos del Estado. Estos instrumentos de inversión siguen ganando valor ante el interés que han mostrado los actores del mercado. Asimismo, este panorama ha provocado que la medición del riesgo país baje en estos últimos 5 días,
Este indicador muestra que El Salvador está entre los países con más rápido crecimiento dentro de los mercados emergentes y sigue en los primeros lugares por lo bien que se está cotizando en un corto plazo. Este aumento en el precio de los bonos revela que, si hace falta buscar financiamiento en el exterior, se podrá obtener con términos más flexibles, como una tasa de interés favorable. Además, demuestra que el gobierno está dando los pasos para equilibrar sus finanzas sin sacrificar la inversión social. Logística es denominada la fase 3 del plan económico, la cual incluye la inversión más grande realizada en la historia de El Salvador, que permitirá potenciar las zonas portuarias de nuestro país. De los más de 1.615 millones de dólares que aportará la empresa turca, 709 millones de dólares serán invertidos en el primer quinquenio. De ellos, 50 millones serán destinados para atender necesidades a corto plazo en el puerto de Acajutla, como la rehabilitación de los muelles y la adquisición de equipos de carga. Y los 659 millones restantes están contemplados para una nueva infraestructura en ese mismo puerto para incrementar su capacidad. Así, se construirá un nuevo muelle especializado para contenedores, un patio de contenedores, un almacén frigorífico, un edificio exclusivo para mantenimiento y reparaciones. Además, se hará la adquisición de nuevos equipos como grúas, cargadores y retroexcavadoras y sistemas operativos para dicha terminal. Mientras que en el puerto de La Unión se realizará un dragado para activar la terminal marítima y se hará la adquisición de más equipo. En la fase 2, Gilport invertirá 906 millones que serán utilizados para un segundo muelle en el puerto de Acajutla, un nuevo patio de contenedores, nuevos edificios, almacenes y talleres, además de la adquisición de más equipos. Al finalizar ambas etapas, se espera triplicar la capacidad que actualmente se tiene de 500.000 contenedores a 1.6 millones con ambos puertos potenciados. Dicho megaproyecto será integral, ya que incluye la intervención de otras carteras de Estado como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Obras Públicas. Este último se encargará de garantizar la movilidad terrestre desde las terminales marítimas hacia otros sectores del país o incluso hacia otras naciones. Las carreteras juegan un papel importante en la economía de nuestro país, en la movilidad y en la logística. Y eso, pues, de alguna manera es importante mencionar que hay proyectos, pues, que ya se habían iniciado y que ya están por terminarse. Algunos, como el Bypass de San Miguel, el periférico Gerardo Barrios, que esta carretera, pues, es una nueva obra de 21 kilómetros y que le va a dar conectividad a toda la carga logística que viene de nuestro vecino Honduras. Claro, vamos a hacer otras intervenciones como la ruta militar, por ejemplo. Tenemos que reconstruir totalmente esta arteria hasta llegar hasta La Matío. Inversión histórica en los puertos de Sonsonate y La Unión permitirán al país marcar un antes y un después en áreas importantes como la movilización de carga, estimular las inversiones, maximizar la rentabilidad y reducir los tiempos de traslado. Entonces, con esta inversión que se anuncia, lo que se hace es que va a haber una mayor capacidad de atender esa necesidad de demanda que se está teniendo y, por supuesto, al final, mayor volumen será mejorar los precios y los costos de la mercancía que se está moviendo. La reactivación del puerto de La Unión tendrá un impacto significativo en varios sectores de la economía, además de postularse como un nuevo punto de conexión con otros muelles mercantes de la región. Finalmente se podrá utilizar y no solo para El Salvador, sino también para la región, siendo un punto que puede conectarse vía canal seco, por ejemplo, con Honduras, ¿verdad? Y manejar carga que venga por medio de esos puertos hacia este lado del país. Con la Unión Portuaria del Pacífico, las terminales marítimas serán equipadas con tecnología de última generación, incrementando de forma exponencial su capacidad logística. Necesitamos crecer. Si nosotros queremos crecer económicamente hablando, necesitamos mayor inversión. Y la mayor inversión requiere determinados puntos. Y un punto es una logística ágil y efectiva. Estos proyectos de modernización y apertura en Acajutla y La Unión forman la piedra angular sobre la cual se cimenta la fase 3 del plan económico impulsado por el presidente Nayib Bukele.
Y el territorio salvadoreño continúa en alerta roja por casos de dengue. Las autoridades están realizando una serie de acciones para combatir el zancudo transmisor de esta enfermedad, así como del Zika y del chikungunya. Es importante destacar que las acciones se están llevando a todo el territorio nacional a través de las fumigaciones, también las verificaciones en cada una de las viviendas, la eliminación de criaderos de zancudo y la abatización. Las autoridades realizan sus acciones a través de estas imágenes que usted tiene en pantalla. Se ve cómo el trabajo de la Dirección de Obras Municipales, la Fuerza Armada, también los reos en fase de confianza están llegando y están recorriendo y visitando no únicamente viviendas, sino zonas verdes, escuelas, iglesias, parques, todo con el propósito de reducir los casos en nuestro territorio. Y hay que poner en contexto todas esas acciones que se están implementando en nuestro país. El pasado 28 de junio inicia este plan de fumigación. Días después, en cadena nacional, el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenaba ese trabajo articulado de las diferentes instituciones debido a la alerta roja que se mantiene en nuestro país. Y es así como se intensifican y tiene la participación la Dirección de Obras Municipales, centros penales, todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, Ministerio de Salud, listos para poder atender y poder aplicar estas medidas a nivel nacional. El objetivo, como ya lo ha dicho Marisela, es eliminar el mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades. Y quien se refirió específicamente a este tema recientemente fue el ministro de Salud, Francisco Alaví. Le compartimos los detalles en la siguiente nota. Hay que destacar también, Nelson, que una alerta roja implica que el Estado y el gobierno salvadoreño ponen a las diferentes instituciones en función de diferentes acciones, acciones que la población salvadoreña también está agradeciendo. Y es importante también reiterar el llamado a la población salvadoreña para que haga su parte dentro de sus viviendas, tome acciones y mantenga esta verificación constante. Refiriéndonos específicamente a las declaraciones que daba el ministro de Salud, él decía que se continúan fortaleciendo las herramientas para cuidar a los salvadoreños y, por supuesto, todo esto en el marco del combate contra el dengue. La región de las Américas enfrenta el pico más alto de contagios de dengue en la historia, con más de 11 millones de casos. Países de Centroamérica continúan resintiendo de gran manera las afectaciones por esta enfermedad. Sin embargo, El Salvador es uno de los países menos afectados debido a las acciones tomadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Estamos hablando que es una situación que por primera vez desde que se identificó dengue en toda la región de las Américas, desde que se identifica la enfermedad, hoy es el momento en el cual se ha reportado la mayor cantidad de casos en toda la historia de la humanidad. El titular de esta cartera de Estado mencionó que hasta la fecha se contabilizan alrededor de 500 casos en el país, la cifra más baja en toda la región. Este es el resultado de la gran labor de todo el sistema de salud. La ampliación en el sistema, en el país, de los métodos diagnósticos representan no solo un importante gasto económico, sino que también un importante salto de calidad. Ahora, el sistema de salud está completamente equipado para atender esta emergencia y así evitar que la población incurra en gastos médicos privados. En tratamiento médico que le estará costando $100 por unos 7 días, más los $100 de la PCR confirmatoria, ya son $560. Con la fumigación y la abatización, el gobierno ha logrado eliminar más de 2 millones de criaderos de zancudos, algo que ha generado que El Salvador registre la menor cantidad de contagios y letalidades entre los países de las Américas. Importante este llamado que hacía también el ministro de Salud, Francisco Alaví, a la población a estar atentos de los datos y de la información oficial. Y por supuesto, si presenta diferentes síntomas, acudir a las unidades de salud, a los sistemas de Fosalud e incluso a los 31 hospitales disponibles a nivel nacional. Los datos también alarmantes que daba a conocer y que son datos proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud es que en la región son
12 millones de casos. Por eso es que se deben de intensificar y no bajar la guardia en este tipo de acciones que están constantemente realizando. La fumigación, la visita del personal de salud, de la Fuerza Armada, de elementos del Sistema Nacional de Protección Civil para destruir todo tipo de criadero de zancudo. Algo lamentable también que también daba a conocer el ministro de Salud en las últimas horas es el mal uso que hacen los salvadoreños del abate que se les proporciona para evitar pues que se siga proliferando el mosquito transmisor del dengue. Él establecía que en las inspecciones que han realizado para el control del zancudo se encontraron bolsas de abate tiradas o mal usadas en lugares previamente visitados y pedía a los salvadoreños hacer buen uso de ese recurso que contribuye al control del zancudo. Una bolsa de abate puede durar hasta 2 meses en una pila o barril y evita el desarrollo de huevecillos. El compromiso de todos es necesario para ganarle la batalla al dengue. Es importante también, Nelson, reiterar esa situación de cómo el dengue no solamente está afectando a nuestro país, y ya lo decía el ministro de Salud, se han confirmado que en la región se superan los 12 millones de casos. De acuerdo con el ministro, hay países en los que se confirman hasta 4.000 casos diarios y hasta 30 muertes, esto en una semana. Sin embargo, las cifras en El Salvador son menores debido a todas las acciones antivectoriales al respecto. También decía que es importante que nos demos cuenta lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras que están siendo duramente afectadas por el dengue. Estos datos son el reflejo también del trabajo que se está realizando para combatir el zancudo en todas sus etapas en nuestro país. Estamos hablando de eliminación de criaderos, fumigación, fortalecimiento de la red de laboratorios públicos para el procesamiento de la prueba PCR y la entrega de abate que han sido parte de las acciones que se realizan en nuestro país. Es importante también reiterar parte de los datos que daba el ministro de Salud, que decía que a la fecha se suman también 473 egresos. Vamos viendo cómo la tasa de incidencia nos da los datos objetivos de que las acciones que se están realizando tienen resultados. Y de hecho, en esta ruta de salvaguardar la vida de las familias salvadoreñas es prioridad para el gobierno. Por ello, las acciones contra el dengue no van a cesar en el territorio nacional. Las instituciones de gobierno han trabajado de forma integrada en la fumigación de centros turísticos. Vamos a conocer más detalles en la siguiente nota. En un esfuerzo más por erradicar al zancudo transmisor del dengue, los elementos del Ministerio de Salud, Fuerza Armada, Fosalud y Protección Civil, entre otros, fumigaron las zonas verdes, los juegos mecánicos y las áreas de convivencia del parque infantil. Muchos salvadoreños se mostraron satisfechos con estas medidas. Y queremos agradecerle todos al presidente pues lo que está haciendo a través del Ministerio de Salud para ayudar a todas las personas. Y infinitamente gracias a, digo yo, en nombre de todo el pueblo salvadoreño. Sí, claro que me parece que está muy bien que el gobierno pueda involucrarse en este asunto. El tema de salud es muy importante. Los niños merecen ser protegidos y resguardados. Entonces me parece una buena iniciativa. Algunos destacaron la importancia de la prevención en los hogares con la eliminación de criaderos y la limpieza de pilas y barriles. Yo le agradezco al gobierno y las autoridades de salud que están pendientes de esa enfermedad de zancudo, más que todo, de eliminarlo. Y más que todo nosotros también como ciudadanos estamos obligados a mantener cerdos criaderos en las casas. Como ciudadano agradezco muchísimo al Ministerio de Salud que está haciendo este gran esfuerzo y al gobierno, ¿verdad?, por preocuparse por la salud de los salvadoreños. Así que pues yo creo que todos los habitantes de este país tendríamos que estar agradecidos cuando hay un esfuerzo de esta naturaleza. Las jornadas de fumigación también se impulsan en los parques, plazas, iglesias y mercados. Superada la ola de violencia que atravesaba el país, los salvadoreños tienen plena confianza que la economía mejorará bajo el liderazgo del presidente Bukele. Ismael Aparicio, quien visita con frecuencia los agromercados, dice que esta alternativa de compra es una prueba de alivio sustancial a sus bolsillos. Yo creo que sí, una plena confianza que tengo. Sé que esta cosa va despacio, pero de igual manera agradezco también todos estos planes, ¿verdad? Estos planes alternativos ayudan bastante con el bolsillo de nosotros los salvadoreños.
Las acciones son concretas, ya que cada vez se habilitan más agromercados en el país, totalizando 38 puntos a escala nacional. Me parece muy bien porque todos tenemos necesidad de que estos agromercados estén más cerca de nosotros, ¿verdad? Más cerca de cada comunidad. Ok, está muy bien. Creo que el gobierno se ha centrado directamente en lo que es específico, ¿no? Si ustedes pueden ver, aquí hay canasta básica y con los nuevos que se ha implementado ahorita, con lo que han incluido el arroz y frijol, pues eso te va a completar. Los agromercados se mantienen con alta afluencia de compradores y es que el éxito es evidente por los bajos precios que manejan en estos lugares. Sí, claro, estamos viviendo otros tiempos, ¿verdad? Que parecía imposible que íbamos a llegar a esto, pero gracias a Dios y al presidente, pues sí estamos viendo muchos cambios. Esta alternativa de compra forma parte de la fase 1 denominada alimentación, que incluye el plan económico lanzado por el presidente Bukele. Estamos hablando de 38 agromercados que funcionan de lunes a domingo en horarios desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es importante también destacar que inicialmente estaban comercializando verduras y también frutas. Ahora se están comercializando otros productos, granos básicos, huevos, lácteos, y eso también beneficia directamente el bolsillo de las familias salvadoreñas, que lo hemos visto en esta nota que escuchábamos también. Las familias están agradeciendo esta alternativa que les permite comprar productos frescos a menores costos. En ese sentido, también es importante reiterar que no solamente los productores nacionales se han sumado a esta iniciativa tan importante que beneficia a la economía de las familias, sino también algunos importadores ya están comercializando en estos agromercados, que lo decía la misma población, van con un beneficio directo a las familias. Y sobre todo hay que destacar el orden que se mantiene en cada uno de los agromercados. Los salvadoreños hacen una breve fila para poder ingresar y seleccionar los productos que más necesiten en sus hogares. Recuerde, frutas, verduras y granos básicos en los diferentes agromercados de nuestro país. Y bien saben, los habitantes del distrito de Ayutuxtepec en San Salvador Centro se muestran muy satisfechos por los beneficios que obtienen al comprar frutas, verduras y granos básicos en el agromercado instalado en la zona. Solo en este municipio, en este distrito, se encuentran 3 agromercados en los 38 activados a nivel nacional por el gobierno. Las personas ya llegan de manera frecuente a este punto de ventas por la variedad de productos que ahora se comercializan a bajo precio. La verdura y todo estaba bueno, ¿verdad? Y hasta hoy, este día, nosotros venimos aquí de nuevo porque nos sale más cómodo que está yendo a comprar al súper, que ir al mercado, que siempre lo dan caro las cosas. Aquí se encuentran frutas de temporadas, verduras frescas y de buena calidad, que en otros establecimientos y negocios no ofrecen. Está a 1.25 la libra de papa, y en cambio aquí creo que son 2.50 por 1.20. Bastantes cosas, el coliflor, o sea, se ve bastante la diferencia de los precios del mercado y con lo de campo. En este punto de abastecimiento de Ayutuxtepec, San Salvador Centro, el gobierno mantiene la oferta de la libra de arroz y frijol a tan solo $1.30. Sería bueno que no fallen de estar poniendo la venta así de los mercaditos, que no sea eventualmente, que siempre esté la venta en los mercados, porque si vamos a venir solo una vez y después ya no va a haber nada, sería feo. Este agromercado y los restantes 37 se mantienen activos para beneficiar a la población a nivel nacional y están abiertos desde las 6 de la mañana. Ahí veíamos los salvadoreños muy satisfechos y que pues proponían que se mantuvieran durante mucho tiempo esos agromercados porque es una alternativa que tienen ellos y muy cerca de sus hogares. Recordemos que esto es parte de la fase 1 del plan económico que se denomina alimentación, de que podamos ser un país autosostenibles y por supuesto esto recién inicia. El presidente daba a conocer de que primero son los agromercados y luego los centros de abastos que van a estar siempre a nivel nacional de manera estratégica. Diferentes productos. Estamos hablando de verduras, frutas y sobre todo los granos básicos que en este sector donde está ubicado el agromercado, los salvadoreños decían que una libra de arroz y frijoles por $1.35, Maricela. Definitivamente es un beneficio para el bolsillo
de las familias. Y es que el éxito de estos agromercados tiene a su base el intercambio comercial que se está realizando de manera directa. Es decir, los productores y los importadores pueden vender sin intermediarios a precios competitivos y la población percibe el ahorro en sus finanzas. El presidente Bukele anunció que se amplió la variedad de productos que se pueden adquirir en los agromercados con precios aún más bajos. Cada día son miles de familias las que optan por alguno de los 38 agromercados a nivel nacional. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.